Hola, estoy que no puedo. Buenas tardes. Uy. Ay, digo, ¿grabo o no grabo? ¿Grabo o no grabo? ¿Ser o no ser? Ay, ¿de ti también? Sí. Ay, madre. Venga, toma. Venga, que te queda medio. Venga, venga. Sí, venga, venga, venga. Ay, no puedo con mi alma. Caído el cumpleaños. De hecho, si lo veis detrás de la ropa, se ha caído. Ay, de verdad. A ver, os pongo un poco al tanto. Ethan se encontraba mal, pues se lo pasó a todo listo, y yo siempre soy la última en ponerme mala, pero es que Héctor no puede con su vida y al final pues me lo ha pasado a mí. El sábado, o sea, de hecho fue cuando dejé de grabar el último vlog, que se puso a vomitar Ethan y tal, y estaba fatal. Pues ayer domingo estuvo todo el día lloviendo y a mí me tocó ir a trabajar por la mañana, y me encontraba fatal, de dolor de garganta, mareada y tal. Y mi alarma me sonó a las 7:30, pero eran las 8:30, o sea, fue mierda, no llego. Y estaba lloviendo y todo, y no cogí la bici, me fui en bus. Bueno, el bus tardó la vida en venir. En fin, con todo el trajín, no llegué tan tarde. Así que, bien, no pasa nada. Ay, de verdad. Y ayer fatal, nos salimos en todo el día. Aquí en casa, o sea, la basura del papel está a tope de pañuelos. Y hoy tengo libre, aunque el lunes, pero estoy toda la mañana aquí, acurrucada en el sofá, así, sin poder moverme. No, no puedo, es que no puedo con mi vida. Y lo que he hecho ha sido, por favor, no pierdas el tiempo, porque no podía estudiar, o sea, no he podido estudiar. Me ponía, me abría el libro, empezaba a leer y me empezaba a doler la cabeza un montón, a encontrarme, es que me estoy súper mareada. Estar mareada, que te vas a desvanecer, dolor de cabeza así ligero, pero sobre todo mareo, una mierda. Y además, como me duele tanto la garganta, me cuesta muchísimo por la noche dormirme. Me compré, con deciros que me compré ayer un tarrito de miel pequeño, ya ha volado la mitad, más de la mitad. O sea, es que es increíble. Y además hoy me ha bajado la menstruación y ya os comenté que a mí ahora la menstruación me duele muchísimo. Muchísimo, muchísimo, que nunca a mí me había pasado eso. Pues ahora me duele un montón y hoy es como, se ha juntado todo. No puedo. Ay. ¿Y por qué tengo libre hoy? Porque esta tarde, por eso he empezado a grabar. Si no, no grabo, ¿para qué? O sea, para verme esta cara, ¿para qué? No tengo nada que contar. Aparte de que no puedo más. ¡Ah! ¿Me van a poner el aparato? Por eso quiero hacer como una pequeña grabación del antes y el después. ¿El qué pasa, Ethan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ethan? Estoy de pie y Héctor ha llegado ahora al mediodía. Pobre. La verdad es que me ha venido bien hoy el día de tregua desde el trabajo, porque de verdad que es que no puedo con mi vida. Es lo que le estaba diciendo a Héctor ayer. Le digo, en 6 meses creo que me he puesto más veces mala que en 4 años allí en Holanda. Y sobre todo ellos. Y le digo, pero yo también te voy a decir el por qué. Y me dice, a ver, sorpréndeme.
Y le digo, es solo una palabra y con eso lo vas a entender todo. Me dice, uy, a ver, tal. Y le digo, amplitud térmica. Y es verdad, es lo que os contaba el otro día. O sea, aquí nos podemos despertar con mínimas de 6 grados y máximas de 30. Es que ya me diréis vosotros. O sea, para no ponerse malo. Y en Holanda, en cambio, pues estás todo el día mínima 20, iba a decir. Sí. 9, máxima 11, tal vez. Pero aquí son más de 20 grados de diferencia. Teniendo en cuenta un día así, por ejemplo, mínima 6 o 7 y máxima 30, como han estado estos días. O sea, es que es increíble. De verdad. Es que, o sea, es lo mínimo que te puede pasar. Un catarro tras de otro. Ay. Lara, ¿te has bebido ya el yus? Dime, Izan. Me duele todo. O sea, tengo esto colapsado. Bueno, no voy a grabar más, ¿eh? Solo os quería contar eso. El antes. Y luego ya os grabo el después. El después y ya os grabo otro día, porque es que si no. Oye, es que no puedo. ¿Qué he hecho hoy? Digo, no quiero perder el tiempo. Pues me he estado pasando todas las fotos que tenía pendientes. ¿Os acordáis que os comenté en otro vídeo que me quería pasar todas las fotos porque tengo pánico a que se me muera el disco duro, los discos duros, como ya me pasó? Y quiero salvarme todas las fotos que considero dignas de álbum familiar y me las he sacado todas. 1500 fotos. La ruina. Tengo que negociar precio en algunas... en algunos estudios de fotografía, porque si no me voy a dejar todo el pastizal. 1500, nada más ni nada menos. Y luego lo del álbum, aún no sé qué hacer. Si coger un álbum de estos gordos, pero es que son 400 fotos, o sea, es que me va a salir mal. O hacérmelo yo, de en plan comprarme carpesados de estos gruesos, grandes, y las hojas estas adhesivas de fotos, pero es que creo que van muy pocas por un pastizal también. Dilemas. Me duele un montón la cabeza. O sea, ahora como me veis estoy mareada y con dolor de cabeza brutal. Bueno, venga. El antes. Y el después en breves. Bueno, pues nada, aquí está. Acabo de cenar. Porque lo que he cenado y nada, es lo mismo. Y no sé si llevo trozo de comida. Es que... vaya tela. Bueno, es que la luz no es muy favorecedora. Tengo los labios súper secos. No me molesta, solo me tira. Toco madera. Porque me han dicho que tal vez en 3 días me pueda doler bastante. Así que, de momento, nada, me noto que tengo algo. O sea, una presión. En cuanto apenas, Dios mío, lo que no puedo es con mi alma. La garganta, la nariz, la cabeza, me duele un montón, estoy como súper mareada. Al final se ha despejado el día y ha acabado saliendo un poco la luz solar, así que bien. Y nada, me lo han hecho súper rápido. Ahí está, ay, qué ganas. No sé si percibís, me los han puesto, bueno, he elegido yo el color, claro, el azul clarito. Me ha costado adaptar el morro al alambre. Claro, me noto ahí algo y digo, espera que me traiga el morro para acá. Pero nada, ¿lo veis? El gesto ese. Uf. Bueno, poco a poco. Nada, os quiero enseñar todo lo que me han dado. Bueno, aunque supongo que algunas habrán tenido aparato y sabrán, pues, lo que suelen dar. Pero es que también he entrado en la arboristería a por miel.
en crema, un pedazo de tarro de 1 kilo, así, tal cual, de miel en crema que se queda así blanquita, de limón, o sea, miel del limonero. Porque en las herboristerías tienen miel de muchos tipos y tenían en crema de limón y digo, voy a probar esta, ya que miel con limón, canela y leche, pues he dicho, pues miel del limón. Y la tengo que probar, todavía no la he empezado, pero esta noche me voy a tomar un vasito con un poco de miel, porque si no, a los peques también les pongo en el biberón. Llevo 2 días poniéndoles un poquito de miel diluida en la leche, porque vamos. Y la verdad es que no tosen en toda la noche, ¿eh? Ojo. Bueno, mirad. Mi mayor pánico es el cepillarme ahora, porque yo tengo una higiene bastante buena y me daba pánico el no poder cepillarme. Y nada, pues lo sabía. Me han dado estos dos cepillitos y luego me han dado este cepillo que es blando para estos primeros días que me molestará más para que me dé. Porque el cepillado es normal con un cepillo de dientes. Yo no lo sabía, lo desconocía. Por eso os lo estoy enseñando porque, no sé, por si alguien se va a poner ortodoncia y no tiene ni idea, pues ya te lo digo yo. Vale. Luego, este cepillo es un poco más fuerte para más adelante. Los dos de aquí. Enjuague bucal, gel para cuando me hagan herida. Ah, no, perdón, esto es cera, cera. Cera, por si los brackets me hacen herida o llaga. Esto me lo pongo directamente en el bracket que me está haciendo herida. La cera, luego esto que era. Ah, si me salen llagas. El colutorio. Esto es el gel. Esto es gel. Con sabor a lima. Guay. Y nada, y eso. Ah, bueno, digo, algo más me faltaba. Y un gel también. Para las llagas. Si veis ahí la diferencia, gel, colutorio y un spray. Me han dado el gel y el colutorio. Así que todo esto me han dado. Y os acabo la noche contándoos que he entrado eso en el herbolario, en la herboristería de aquí del barrio de toda la vida. Y como me llevo también con la chica, ya me dio lo del gel, o el gel, el aceite del árbol de té para los granillos. Que de hecho en este lado ya no me han salido, ya se me ha pasado aquí. Pero bueno, no me va más. Y resulta que cuando me hicieron el diagnóstico de la piel, me dijeron que esta parte, creo que esto ya lo conté, que esta parte la tengo bastante grasa. Me sorprendió, la verdad. Esto, grasa y todo lo demás, normal. O sea, tengo como una piel mixta. Como yo nunca me he maquillado. ¿No? Creo que no. No. Pues no he solido tampoco cuidarme la piel, como ya sabéis. Pero bueno. Pues por todos los últimos cambios de este último año y también hormonales, de estrés, de incertidumbre, de todos los cambios, pues nada, me han salido granos y tenía la intriga del por qué. Y bueno, pues sí, principalmente son hormonales, pero también quería conocer mi tipo de piel y empezar a cuidarme, ¿no? Porque también me veo la piel bastante mal. Entonces, bueno, partiendo de que lo que os acabo de decir, de que la tengo mixta, me ha dado productos de Veleda, que son bastante frecuentes en Holanda, pero no tanto aquí en España, creo, o no los he visto yo tanto. En Holanda están por todas partes. Me ha dado muestras de una loción facial hidratante de Iris. Me ha dado bastantes, o sea, me ha dado 4 o 5 de la misma. Porque es la que me recomienda para mi piel. Luego me ha dado otra loción facial de rosa mosqueta. Y me ha dado un montón también de. Porque tengo la piel de las manos, tengo las manos también muy secas. Me dice, como me has dicho eso, te voy a dar también un montón. Y me ha dado 4 de crema de mano regeneradora de Granada.
estamos todos fatal. Y luego resulta que hay, esto es champú de bebé de Veleda, pero resulta que esto como gel facial funciona muy bien y deja la piel muy bien. Y aunque sea champú, es muy suave, no es muy muy pegajoso, ni así que se quede mal la piel. Y hay gente que la utiliza de piel grasa, de facial, y dice que le funciona muy bien. Y me ha dado dos para que lo pruebe, como gel facial. Así que, bueno, pues todo eso, chicas. Así que os iré contando. Y nada, bueno, ¿qué os parece? En un mes me cambiaré los colores. Ahora a empezar a jugar con los colores. Y nada, en junio me ponen el de abajo. Muy buenos días. Os voy a contar qué tal. Uy, estoy ahí aún amoldando mi labio al bulto ese de metal. Ay, por Dios. Nada, muy bien. He pasado una muy buena noche. De hecho, ayer me dijeron que iba a pasar mala noche, que seguramente por la noche me iba a doler y tal. Pero no. No me ha dolido. O sea, no me duele. Estoy bien. Lo que sí que noto es una presión fuerte, está claro. Y sobre todo en los colmillos es donde tengo más sensibilidad. Es donde más me molesta, donde tengo más molestia. Pero no, no me duele. Que no sé, mucha gente me decía, ya verás, ya verás, ya verás. Es lo que estaba diciendo ahora por Instagram. El umbral del dolor de cada persona es diferente. Tener en cuenta que yo, por ejemplo, he tenido dos partos que prácticamente no me han dolido nada. Entonces es como, no me duele. Eso, tengo molestia de presión, porque obviamente me están presionando, se me está moviendo la boca, pero no me duele, no. Sí que, por ejemplo, para comer esta mañana los cereales he dicho, wow, no noto nada, o sea, de tanta sensibilidad que tengo, tenía una molestia muy fuerte y he tenido que comer muy poco a poco, me ha costado mucho comer porque, claro, es duro. Entonces, bueno, sí que sé que eso, que cosas así duras no voy a poder comer, por lo menos los primeros días, porque se me está moviendo la boca, pero bueno, bien, ¿qué queréis que os diga? Y nada, y de hecho me encuentro mejor del catarro, o sea, estaba estudiando y me estaba quedando dormida, de decir, de verdad, o sea, espabilate porque más vale que te espabiles. De hecho, mirad, tengo aquí la miel, que por eso fui a la arboristería a por miel en crema, creo que os lo conté ayer, que de hecho en Holanda comprábamos todas las semanas miel en crema, sobre todo para mí, y mi embarazo de Lara lo pasé comiendo tostadas con miel. Y aquí no había comprado miel. Entonces dije, es que me da igual, sé que vale lo suyo, pero bueno, es miel de limón. Está su sabor de miel, su sabor dulce, pero con un toque de limón que está muy guay. Y además es la granulada. O sea, que tú metes aquí la cuchara y haces así. Me encanta. Y claro, para los tés y todo me estoy poniendo miel para la garganta, porque vamos. Lo que sí que me ha hecho el aparato es el último bracket, me ha hecho una herida adentro, pero no muy, no sé, me ha hecho heridilla. Y ya me he puesto un gel que me dieron, ya me lo he untado y me he puesto cera, que me ha costado la vida ponérmelo. Y no sé, sí que está. Digo, no me la noto. Me dieron cera para que, eso, para que encerrarme los brackets cuando me hagan herida. Pero como ya me ha hecho una pequeña herida, pues nada, ya me he puesto el gel, la cera, todo. O sea que, pero nada, muy bien. Y también me preguntasteis, que voy a colar esto ahora que oigo la conga, que supongo que la estaréis escuchando también, que me comentasteis, que de hecho yo ya hice un vídeo hablando de esto, pero me habéis preguntado otra vez varias personas que cómo hago para la limpieza de casa, que siempre veis la casa como muy recogida y eso. Y me sorprende porque hay a veces que no me da la vida para tenerla como quiero tenerla, así de limpia y tal. Y ya oís que, por ejemplo, si estoy estudiando, pongo la conga. También depende del grado de pelusas
de la casa o de migas de pan por el comedor. Pero suelo, mientras dejo a los peques y vengo, tengo ahí media hora que es para limpiar. Entonces, mientras friego, yo por las mañanas, mientras están ellos desayunando y tal, yo lo que hago es hacer la cocina. Como hago los desayunos y tal, lo friego, ordeno los cacharros, limpio la encimera, tal, ¿vale? Y luego a la vuelta, si todavía me queda algo por limpiar, mientras yo me tomo el té, es cuando acabo de limpiar la cocina y eso, y mientras ese rato pongo la conga. Es que mientras estoy estudiando me molesta el ruido de la conga. Entonces no me la pongo mientras estoy estudiando. Ahora que ya he acabado de estudiar y voy a hacerme la comida, por ejemplo, la vuelvo a enchufar hasta que vuelva de la guardia, ¿vale? Y ya os digo, mientras ellos se despiertan y tal, yo hago las camas. O sea, por la mañana, mientras Ethan está desayunando, lo suyo sería que nada más se despierte Ethan, vestirle y ponerle el uniforme de la guardia. Pero no, eso no sucede ya. Entonces, él desayuna y cuando yo ya tengo el biberón de Lara listo, se lo doy, visto a Ethan, o seguramente antes, suelo hacerlo antes, la verdad. Visto a Ethan, le doy el bibe a Lara y ahí hago las camas. Y ya he visto a Lara, y ya está. Y me lo dejo todo preparado. Ya os digo que si falta algo por hacer, es luego cuando vuelvo. Pero eso es básicamente. Y luego por la noche, es cuando, si algo después de cenar y tal, pues ensucia el comedor y eso, pues barro. Y ya dependiendo del grado de suciedad del suelo real, pues suelo fregar una o dos veces a la semana, dependiendo, es cuando yo veo que está el suelo mal. Y eso, o sea, no sé. La verdad es que, pues no sé, me gusta estar pendiente de la casa, tenerla limpia, ¿no? Antes sí que tenía como una rutina un poco más establecida, sobre todo en Holanda. Pero ya os digo, aquí al estar estudiando y estar trabajando, como que no tengo que optimizar tiempo. ¿Entendéis? Entonces es como, pues, sí. Por las mañanas sobre todo es cuando... Claro, bueno, por las tardes no estoy, o sea, está claro que paso por las mañanas. Y nada, eso, estoy aquí preparándome la comida, que es lo que se logró ayer de la cena, que me trajo mi suegra, de hecho, que son espinacas, con una crema de verdura, que es esto que veis por aquí, y champiñones, que como los hace ella, me encantan. Mirad, por ejemplo, aquí ahora está sucio del café, porque siempre se le sale a Héctor... Y lo limpié pues este fin de semana, pero bueno, se ve que eso, ¿sabéis? No, esto pues luego, ahora cuando acabe, seguramente lo limpié. Os tenéis que acostumbrar ya a esto, porque nos esperan 2 años. Así que, nada, me puse las gomitas en azul, clarito. Que tienen un montón de colores, es impresionante. Y veis cómo esto se levanta así. Eso se supone que debería estar todo recto y está aquí, para acá, para allá. ¿Lo ves? Tengo un gesto, ¿no? No sé. Lo que... Tengo eso, sensibilidad, bastante sensibilidad. Pero nada, bien. Voy a comer y voy a preparar la mochila y eso para ellos, que ya tengo la ropa también preparada. Bueno, ya he acabado de comer y me voy a bajar ya a por ellos. Ay, tengo un frío. Uf. Hace un frío impresionante. Es que la casa es muy fría y húmeda, como siempre os cuento, que también. Pero hace mucho frío, estoy helada, estoy súper helada. Y nada, voy a dejar el vídeo porque tampoco quería alargarme mucho. Simplemente os quería contar esto, que ya tengo el aparato y por fin, creo que llevo toda la vida esperando este momento. Por fin ha llegado el día de ponerme el aparato. Ahora nos quedan 2 años por delante. Y bueno, en 2 meses, como ya os comenté, me ponen el de abajo. Y nada, os quería contar mis primeras impresiones y cómo voy. Y ya está, tampoco mucho más. Así que nada, esta tarde a trabajar, a ver cómo me encuentro. Aunque voy mejor. Pero bueno, a ver. Ya veremos. Espero que esta noche ya la pase bien del todo.
Y nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.